Hoy vamos a trabajar una clase muy interesante. ¿Qué dice acá? ¿Quién me colabora? ¿Es posible la educación para la paz? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Será posible que nosotros podamos educar en paz? Sí, profe. ¿Sí? Sí, porque ahí nos dice que uno tiene que promover la cultura para la paz dentro de los colegios para que nosotros no peleemos. Jóvenes, presten atención del aporte de nuestra compañera Dora. Profe, estamos ganando la paz. Sí, estamos buscando. Entonces, este escenario de paz, ¿ustedes creen que lo que están hablando de más? ¿De a? ¿Cómo? ¿Nosotros estamos aquí? ¿Qué está pasando? Ella me dijo que ustedes lo están hablando mal de mí. Yo lo vi y escuché que estaban pidiendo de ella. Ya, profesora, esto es la paz. Voy a pausar la clase y vamos a solucionar este conflicto. Porque ante todo, la comunicación. ¿Qué es lo que pasó, Dora? Ella me dijo que están hablando de ella. Yo no voy a hablar. Yo lo vi todos a la vez porque no nos Yo lo vi. Vamos a hablar de a uno solo para que nos dediquemos. Dora, ¿qué es lo que pasó? Ella me dijo que ellos dos estaban riendo de mí. Él me preguntó que si ella tenía carro y que sí, ella tiene carro y ya se coge, le estamos arriba. Jóvenes, pero es que yo le hice un llamado de atención a ustedes. Es que ella se gustaba que le estaban en el carro, pero está lo de avena. Por eso que se diga la verdad, yo lo vi. Ya, lleguemos a unos acuerdos y que haya una sana convivencia en el salón de clase. Y que no aburran de mí cuando mi papá me venga a recoger en el carro a avena. No, pero piensa que no ha habido nada. Me parece una persona buena. No ha habido nada de este interés. Sí, no nada para nada. Bien, entonces evitemos en el aula de clase hablar de otras situaciones que no sea de la clase, por favor. Okay. Y cuando tengan que aportar algo, por favor, piden la palabra a la profesora. Pero no y aportan algo. Bueno, vamos a establecer una solución a esta problemática. Perdón, profe. Yo primero que todo, y
Yo personalmente no tengo nada en contra de acá de Norita. No, para nada. Lo que pasa es que la niña está de carbonera, a ella le gusta carbonera. Sí, ella está diciendo que le gusta. Pero ella tiene un nombre. No, vamos a llamarla por su nombre. Sí, qué pena. En mi caso, Lady. Ya no le digo. Compañera, no me odies. Lo disculpo. Lo digo si tú lo puedes ver. Yo lo disculpo. La mano, por favor. Vamos a darnos la mano. La reconciliación. Y el piquito. Ya. A la compañera que la afectaba. Espera, ahorita. Bueno. Disculpa. ¿Y el compromiso del grupo cuál es? Hacer silencio. Y prestar atención, ser participativos y al final reflexionar. ¿Para qué nos sirvió esta clase? Cierto. Sobre todo para un tema tan interesante como este, de educar para la paz. Estamos en aras de edificar una sociedad para que haya una sana convivencia. Haya paz entre todos. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Eso nos va a dar, Luis. Bien. No te vamos a cambiar. Nos estamos invitando. Desde ya para la temporada de la opción. Sí, señor. Hasta luego, bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué el dedo?